esencias que tienen que ver con las divinidades y que también tienen que ver con la parte material, en este caso representada por el rojo. Estamos viendo las dos partes de un caracol con agujeros. ¿Qué quieres dar, por favor? Otra vez. Hay un mito, todo el mundo también hemos escuchado la historia de Temoxic, en donde la tierra originalmente es un personaje, es un ser, un monstruo, así se describe, que tiene coyunturas, en las extremidades tiene dientes que muerden, que está pegado a un agua original. Entonces Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, bajan y lo rompen. ¿Le quieres dar? Por favor. Bajan, lo agarran por los dos costados, lo rompen y separan este personaje, esta tierra original, en dos partes. Una va a ser la que va a representar el cielo y la otra parte la tierra. Esta es la forma en que se desprenden los dos elementos importantes de los elementos vivientes. La parte superior y la parte inferior. Ellos a su vez sirven de postes para que nunca se vuelvan a unir. Pero, ¿qué pasa cuando se vuelven a unir? Porque cuando se unen es cuando las esencias de arriba pasan hacia abajo y las de abajo pasan hacia arriba. Y en ese momento surge el tiempo. Y cuando surge el tiempo aparece el ser humano, curiosamente. Y entonces hay una parte de un mito en donde habla que los únicos que se salvaron de ese diluvio fueron dos personajes que los guardaron en el interior de un árbol, llamados Tata y Nene. Y lo que ellos hicieron, una vez que se bajaron las aguas, fue hacer fuego y asar un pescado, ¿no? En este momento los dioses se molestan porque dicen, uff, lo que queríamos mantener eterno ya se fue al traste. ¿Por qué? Pues porque estos tipos ya juntaron lo de arriba con lo de abajo. Pusieron fuego y le pusieron el agua, o sea, lo húmedo, y lo juntaron, ya se generó el tiempo. Y a partir de aquí aparece la especie humana. Ellos son los antiguos moradores, los primeros moradores de la tierra. Y a partir de ahí, pues, se desprende todo esto. Esto es importante, ¿por qué? Porque nuevamente nos está marcando las dos partes, ¿no? La parte solar, etérea, la parte material, húmeda, fría, cálida. Y todo esto simplemente con la pura apariencia del caracol con los agujeros. ¿Le quieres dar, por favor? Nuevamente. Otra vez. Por otra parte, del mismo sello tenemos este personaje. Este personaje es el hombre. Es la parte masculina. Vean ustedes cómo este personaje tiene la parte de vestir masculina, mastro. Y le quieres dar, por favor, un pene. Un pene que en este caso vemos las pequeñas líneas que parecen ser el semen. En este caso sería la sangre que emana para vaciarla en este barreño que tiene la diosa Quilastli. ¿Qué relación tenemos con los penes en este caso? ¿Qué imágenes abordan el concepto del pene, del elemento fálico en el México antiguo? ¿Le quieres dar, por favor? Ven ustedes, entre los mayas, esto se encontró en Uxmal, tiene más de 2 metros de altura. Hay muchos templos fálicos entre los mayas, en Uxmal, en Chichén, en este caso en Uxmal, encontramos estas representaciones que tienen que ver obviamente con la fecundidad, obviamente con la relación masculina. ¿Le quieres dar, por favor, otra vez? Otra vez. Nuevamente. Bien. La muerte no nada más. En este caso, la muerte no es simplemente el punto de vista contemporáneo de que es el lugar donde se va a los muertos. La muerte es generadora. Entonces, más la parte generadora material. Y como decía Frank Sarrato, la muerte y la tierra no es más ni femenino ni masculino, es una combinación de ambos, ¿no? Entonces, esta es la parte fecunda de la tierra, que también a su vez maneja la idea del pene. ¿Le quieres dar nuevamente? Este es el templo de los falos en Chichén Itzá. Y estos falos que ustedes ven aquí son caracoles marinos, ¿no? Curioso, la doble significación de que son falos, porque ahorita, en el interior se encuentran falos saliendo de los muros, pero también son caracoles marinos, y nuevamente renovando la idea anterior del caracol con la fertilidad, con la parte material, etcétera, etcétera. ¿Qué quieres dar nuevamente? Por otro lado está la diosa Quilastri. La diosa Quilastri se supone que es una Cihuacóatl. ¿Qué quieres dar, por favor? Y aparece el elemento femenino. A diferencia del masculino, que tiene un Maxtla y que tiene un pene,
En este caso le quieres dar. Tiene su barreño precioso. Y finalmente es la vagina. Finalmente ahí es donde se concibe el ser humano. Es una relación sexual. Y vean ustedes lo precioso que es esto, porque está hecho con pétalos. Pero estos pétalos también tienen una doble lectura y la vamos a ver en un momento, ¿no? Esos pétalos están hechos con granos de maíz. Y ustedes saben que los granos de maíz son justamente la materia para generar los seres, a germinar a los seres humanos, ¿no? Le quieres dar nuevamente. Obviamente todos conocemos este árbol, esta moancha. Es justamente al lugar a donde va Nahual de Quetzalcóatl a dejar los huesos, donde se genera la vida. ¿Y qué connotaciones tiene esta moancha? Bueno, pues todos sabemos que es un árbol roto. Está roto porque los dioses cometieron un pecado. ¿Cuál era el pecado? La sexualidad. ¿Cómo está representada la sexualidad en el mito? Bueno, pues porque cortan las flores del árbol. Al cortar las flores del árbol es un poco como decir se comieron la manzana del paraíso terrenal, ¿no? Esto representa la sexualidad, representa la nueva forma de vida que generan los dioses, por eso son expulsados y por eso el árbol está tronchado en sangre, ¿no? Pero los corrieron justamente por eso, por comer demasiadas flores, es decir, el aspecto sexual que se implica en todo el mito y obviamente está marcado aquí con esta progenie que está teniendo la mujer. ¿Qué quieres dar nuevamente? Tenemos la parte del grano. ¿Dónde se encuentra el grano? ¿Qué quieres dar? En esta parte. Nuevamente. Esto tiene una relación importante. La verticalidad, es decir, el ser humano una vez la germinación es lo que se encuentra, lo que verdaderamente se encuentra en pie sobre la tierra. Y este es un texto que se maneja también en los mitos. ¿Le quieres dar? ¿Qué es lo que está por ventura en pie? Esta es una manera como se representa lo humano, el ser humano completo, el ser humano íntegro. Y es a partir, esta es una asociación que hace Laurence Jurnet, Nehuayotl, cimiento, fundamento, verdad, conoce la cualidad de estar firme, bien cimentado y enraizado. Y esta es la parte justamente que implica el maíz, porque el maíz tiene que estar así para generarse, para crecer, para dar vida, ¿no? Entonces esta condición de ser vertical es una parte importante del mito. Y esta parte importante también del maíz, y obviamente que se genera en el seno de la mujer. ¿Qué quieres dar, por favor? Tenemos entonces aquí, ven ustedes, el caracol, los agujeros, la mujer, el hombre, su vientre, su pene, y grano de maíz. Y tenemos todos los elementos del mito. Pero creo que podremos, además obviamente está relacionado con estos dos personajes, que es justamente el que genera la vida y el que guarda los huesos, la materia pesada y la materia ligera que se encuentra en la parte superior y la parte inferior. ¿Qué quieres dar nuevamente? Ven ustedes, esta relación, esta cópula que se genera así, que se ve así en los códice, en el Códice Borgia al menos. Es esto mismo, pero obviamente esta es una manera más diferente y más profunda de describirlo. Aquí no se ven más elementos más que la tilma que los cubre, y que es una tilma preciosa, por supuesto, ¿no? ¿Qué quieres dar? Pues quería yo exponer esto. Esto es masculino-femenino. Esto es masculino-femenino. Miren ustedes, una parte interesante de esto es que lo masculino y lo femenino se tienen que juntar para hacer una greca. La greca conjuga la parte masculina y femenina, se tiene masculino y femenino juntos, que conforman una parte de la concepción del ser humano. Pero hay una parte que es oscura, que también tiene los dos mismos elementos, es una parte masculina y una parte femenina. Es decir, la parte material, la parte positiva, por decirlo de alguna manera, y la parte negativa, los dos conllevan partes masculinas y partes femeninas, que esta es una complementación. A diferencia del yin y el yang, que una vez masculino es femenino y eso ya es todo. Aquí es una doble representación de lo masculino y lo femenino, pero positivo y negativo. Y ese mismo genera a su vez positivos y negativos. ¿Qué quieres dar, por favor? Este es un panel en Mitre en donde vemos lo positivo y lo negativo. Lo mismo, nada más que en sentido contrario inverso. Y de estos hay muchos ejemplos. ¿Qué quieres dar? Aquí hay otros ejemplos, lo positivo y lo negativo, y la parte de afuera y la misma parte de adentro.
En ambos casos se encuentran los dos elementos positivos y negativos. Positivos y negativos afuera y adentro. Nuevamente, por favor. Hay un texto judío, hebreo, que nos describen el momento en que Dios crea a Eva. Entonces Dios se pregunta, cuando Dios estuvo a punto de crear a Eva, dijo, no la crearé de la cabeza del hombre para que no lleve la cabeza alta con orgullo y arrogante, ni del ojo para que no tenga ojos libertinos, ni del oído para que no sea indiscreta, ni del cuello para que no sea insolente, ni de la boca para que no sea chismosa, ni del corazón para que no se incline a la envidia de la mano, para que no sea entrometida, perdón, ni de la mano para que no sea entrometida, ni del pie para que no sea callejera. Eso se cuestionó Dios antes de hacer a la mujer. Entonces escogió hacerla de una parte en que no tuviera nada que ver ni con el ojo, ni con la boca, ni con el oído, ni con la mano, ni con el pie, ni con todo eso. Y luego el texto ya no se los puse, pero más adelante, pero todo les salió mal porque todas las mujeres del Antiguo Testamento fueron chismosas, fueron envidiosas, se salieron, se fueron por todas partes. Les salió mal. Puse este contraste para que vean que esta es la importancia de que los huesos se hayan combinado. Hombre y mujer tienen los mismos elementos polares, la misma composición y no puede ser más o menos, ¿no? En cambio, en la parte judío-cristiana, la mujer es menos. ¿Por qué? Porque la mujer tuvo que ser sacada de Adán y además de una parte en donde no pusiera problemas para su naturaleza. Aparte, ¿no? ¿Qué quieres dar, por favor? Esta es la primera mujer. Según los textos hebreos, esta es una diosa sumeria, se llama Inanna, pero los judíos la ven como Lilith, ¿no? Que es justamente el primer demonio. ¿Y por qué es el primer demonio? Porque al igual que en las culturas mesoamericanas, fue hecho de la misma materia que el hombre. Ambos fueron hechos de barro. Pero Lilith, una vez que ya fue conformada y le dijeron, tienes que obedecer a Adán, ¿y por qué? Bueno, pues porque él va a señorear sobre ti. No, los dos estamos hechos de la misma materia, así que me disculpan, yo no voy a obedecer a nadie que tenga mi mismo rango. Así es que se negó y por eso fue castigada, ¿no? Fue convertida en un demonio y entonces la desecharon, la convirtieron en un demonio y después mandaron a hacer a Eva con todo lo que ya se comentó anteriormente. Vean ustedes estas dos versiones en contraste. Los hombres y las mujeres en Mesoamérica, en Anáhuac, están hechos de la misma pasta y tienen la duplicidad, porque el dios principal, en este caso el creador, es Ometeot, es hombre-mujer al mismo tiempo. En este caso es masculino, el hombre tiene que señalar sobre la mujer y cuando la mujer no obedece, pues obviamente es desechada. Entonces hay una gran diferencia para entender estos mitos y por supuesto pues para entender este sello. ¿Qué quieres dar nuevamente? Ya vimos que la griega pues, representa lo masculino y lo femenino, ya vimos que representa la parte positiva y la parte negativa, la parte que compone lo espiritual y lo material, pero según Frank en su libro hay una composición, una evolución de esta griega. ¿Qué quieres dar, por favor? Es esto. Y esto, por supuesto, le quieres dar nuevamente, es esto. ¿Ven? Y nuevamente te empezamos otra vez, habíamos dicho que esto es la máscara de Hecat, pues aquí está Hecat con el elemento básico y principal que es el caracol estilizado, del cual surge todo esto que hemos estado explicando. ¿Sí? ¿Quieres dar, por favor? Nuevamente. Finalmente tenemos esta lámina que representa igualmente que aquí tiene nuevamente la representación del caracol cortado.